máquinas, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenidos de nuevo a Clash Royale. Bienvenidos después Ni se sabe el tiempo ya. O sea, llevo 2-3 días sin subir vídeo. Mirad, me ha salido hasta barba y todo. Y si no me seguís por Twitter, pues seguidme para interactuar conmigo de cuándo subo vídeo y sobre todo también de cuándo no subo vídeo. Y es que estoy teniendo bastantes problemas con el PC. Incluso no he podido jugar aún a Conan ese. Es que próximamente lo subiré cuando lo consiga arreglar. Llevo 2 días ahí a saco intentando arreglarlo, pero pues no lo consigo, así que bueno, recemos por favor, ahí hashtag Dios mío, estoy desesperado, estoy a ver si lo arreglo ya. Tengo la cuerda esta un poco más larga que la otra, a ver. Ahí, más o menos. Hoy volvemos a Clash Royale y vamos a hacer una mega apertura de cofres impresionante, así que chicos, vamos a ello. Tenemos los cuatro huecos completos con 2 cofres mágicos, un cofre gigante y un cofre de oro. El cofre de oro pues no nos dará nada, el gigante supongo que tampoco. Y los 2 mágicos no se sabe. Estamos a una sola torre, a una sola corona de completar el cofre de coronas. Y el cofre del clan lo acabamos de completar, o sea, telita, 10 de 10. Y aquí tengo la sorpresa, tengo la sorpresa. Vamos a empezar con la mega apertura de cofres. Vamos a empezar primero con el cofre de oro, que es el peor de todos. Así que a ver si nos toca algo decente, vamos a abrirlo y... Dame algo, nada, no me ha dado nada, ¿vale? Una auténtica mierda, ¿vale? Yo creo que es uno de los peores cofres de oro que he abierto en la vida. Pero bueno, oye, ahí está, abierto. Nos queda aún lo bueno, lo bonito y lo carote. Porque es caro de cojones. O sea, estos cofres ya empiezan a ser caros. Voy a abrir el cofre gigante y vamos a echar una partida a ver si conseguimos tirar la torre. O sea, ya no te estoy diciendo ganar. Que he bajado 200 copas, ¿eh? He bajado 200 copas para completar las 9 coronas. Pero bueno, no pasa nada. He bajado 200 copas. Cuando el Clash Royale no quiere que ganes, cuando el handicap ese o lo que sea te pone con gente que tiene las tropas justamente contrarias a las tuyas y que te ganan, es impresionante que quieras o no vas a perder, sí o sí. Así que Clash Royale, me cago en... No, Clash Royale. Guapo, bonito, precioso, hermosote, princesito mío. Espero que me des una legendaria en este cofre gigante que estamos abriendo. A ver, por favor. 1500 de oro. Quedan 3 cartas. A ver. No me lo creo. Una carta épica. 26 especiales. Vendrá aquí. ¡Legendaria! No, viene legendaria. 229 bárbaros, chaval. 229 bárbaros. Que por cierto, no los estoy utilizando ya. Pero los voy a mejorar. No puedo mejorar. 8000 de oro. Bueno, después los mejoro. Después voy a poder. Esta es la baraja que estoy utilizando ahora mismo, ¿vale? Con la que pues he subido a 2880, creo, más o menos. O así. Así que vamos a jugar una batalla. A ver si conseguimos, pues bueno, sacar una estrella y ganar. Esperemos ganar. Si no ganamos y conseguimos la estrella, pues bueno, algo es algo. Siempre me están haciendo la misma y no me gusta. Porque me tiran media torre. Vale, hemos empezado como el culo. Sí, no, sí, hemos empezado como el culo. Muy bien, vamos a ver. Vale, me va a tocar mucha torre. Me va a tocar muchísima torre. A ver cómo le monto yo la contra. Vale, ese golem que avance. Vale, uf, Dios mío, no, eso no. Todo menos eso. Y no tengo la descarga para reiniciarla. Muy bien. Me parece muy bien todo. Muy bien. Ay, qué bien. Y muy bien. Me la lía este hombre. Me la quiere liar. Me la lía. Oye, para atrás. Por cierto. El otro día compré cofres, ¿vale? Y me tocaron el tronco y el notas este del hacha, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Que se llama... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. O sea, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Lo voy a mirar ahora cuando acabe. O sea, esto es un lapsus del directo, del live streaming. O sea, que no acordarme de cómo cojones se llama este hombre.
Ay, Dios mío, de mi vida. Bueno, a ver. Vamos a intentar. Vale, ahora viene el Elixir por 2. El Elixir por 2, yo creo que me lo puedo follar. Es una sensación mía. Es una sensación mía. Más ensasado. Me va a tirar la Torre Infernal ahora para que no me llegue el Golem clarísimamente. Lo cual está muy bien hecho por su parte. Y lo cual me jode brutalmente a mí. Esto es una realidad. A ver esos esqueletitos que lleguen. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Bueno, da igual, da igual. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Vamos, 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 vamos. Tocar torre, tocar torre. ¡Vamos! ¡Eso es! No, 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 no. Vamos, esqueletos, vamos, esqueletos. Tocar torre a saco, tocar torre a saco, tocar torre a saco. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Matar eso, matar eso! ¡Torre, torre, 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 torre! A defender, a defender, a defender. Saco, a defender con un saco, a defender con un saco. ¡No, no, 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 no! ¡Atrás! He tirado el tronco, no lo tenía que haber tirado. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vale, que no llegue, que no llegue. 5 segundos, 5 segundos. ¡Que no llegue! ¡Un segundo! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Uf! Partida y cofre de plata de mierda, pero hombre, por favor. Torre y partida, vale. Madre mía, madre mía, qué tensión hasta el final. Impresionante, tenemos el cofre de corona, lo abrimos. A ver, ¿qué me das? Dame algo bonito, por favor. 500 de oro, 3 gemas, 3 espíritus de... ¡Ay, Dios mío, los bárbaros! No, no me toca nada, 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 ni una, nada, nada, ni una épica. ¿Qué mierda me has dado? ¿Qué mierda me has dado, Clash Royale? Si te he piropeado a saco. Pero qué mierda me has dado. Queda el cofre del clan, los dos mágicos y el legendario. El legendario, a ver qué me da. Que no me dé ni un chispitas, ni un tronco, ni un mago hielo. Esos tres los tengo. Me gustaría que me diera una princesa, un minero o el cementerio. Una de esas tres. ¿Vale? Vamos a abrir el cofre del clan. A ver qué nos toca. Aquí a la gente, o sea, he leído por aquí que a la peña le había dado el cementerio. Así que voy a abrir. 1600 de oro. Ojito, 4 megalditos. 4 montapuercos. Ojito, que si empiezan a venir. Empiezan a venir aquí. Ojito, que si empiezan a venir épicas. Ojito, que podemos hacer un destrozo. Están saliendo muchas especiales. Están saliendo muchísimas especiales. Están saliendo demasiadas especiales. Uy, común. Y viene la épica. Bueno, 3 verdugos. Dios, tenía que haber salido la épica antes. Dios. Si hubiera salido épicas en vez de las comunes, habría tocado legendaria. Pero bueno, 3 verdugos los podemos subir. Vamos a subir. Ay, que me voy. Vamos a subir el verdugo, 2000, madre mía, a nivel 3. Vale, esto ya empieza a entupar, tú, que madre mía. Lo que entupa esto, señores. Lo que entupa. No podemos subir aún los megabárbaros de élite, no los podemos subir. Pero tenemos aún 2 cofres mágicos y un cofre legendario. Ahora, ¿qué abro? Los 2 mágicos y el legendario después. El legendario y luego los 2 cofres mágicos. O mágico, legendario y mágico. Madre mía, qué encrucijada de la vida. Estoy contra la espada y la pared, ¿eh? Uff, qué drama, qué drama, qué drama, qué drama. Bueno, en verdad no es ningún drama porque son pedazos de cofres. Y espero que me toque. Bueno, una legendaria me va a tocar. Ya si me tocan 2 sería, bueno. ¿Qué sería esto? Pues la fiesta, padre, la fiesta, padre. Primero los 2 mágicos. A ver si sale algo y luego ya. Pues bueno, de perdidos al río, que nos toque la legendaria y nos deje ese regustillo bueno al irnos de este vídeo. Así que vamos a abrir, mágico. Dios mío. 500 de oro. 4 duendes con lanza, 6 caballeros. Un montapuercos. Vale, empezamos con las épicas. Uy, con las épicas, con las especiales. Uf, gigante noble. ¿Tienen que tocar? No, no toca legendaria. No toca legendaria, no toca legendaria. Y me toca esa mierda épica. O sea, el rayo de épicas. Solo me tocan hechizos. O sea, es impresionante. No me toca ni una carta, solo hechizos. Impresionante. Vamos con el segundo cofre mágico. A ver qué nos toca. Espero que me des. Ojalá me des una legendaria. Ojalá. Confío en ti. Ojo. 7 cartas,
700 de oro. Creo que este cofre es bueno. Vamos. Empezamos con los especiales. Seguimos con especiales. A ver. Seguimos con especiales. Que vengan muchas especiales y muchas épicas. Muchas épicas. Muchas épicas. No, 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 no. Pues viene a la épica aquí. Por favor, que no sea hechizo, por favor. Señores de Clash Royale, Supercell, por favor, no me des un hechizo. ¡Es que no falla! ¡Es que todas las épicas son hechizos! ¡Es que no falla! ¡Es que no falla, tío! ¡Es que no falla! Impresionante, impresionante. Hemos llegado a la parte final del vídeo. Como veis, tengo 3.000 gemas de la compra que hice este fin de semana con las ofertas. Que me tocaron las buenas cartas y grandiosas. A ver, voy a mirar lo que no lo he mirado antes. El verdugo. ¿El verdugo, tío? ¿Cómo te acuerdas del verdugo? Que me tocó el verdugo y me tocó el tronco. Y hoy, chicos, voy a abrir la oferta especial del cofre legendario. Vamos a abrirlo aquí todos nosotros. A ver qué nos toca. Recordemos, quiero princesa, minero o cementerio. Una de esas tres. No quiero ni chispitas, o sea, ni por asomo quiero chispitas. Mago de hielo tampoco quiero. Y el tronco, bueno, si me da para mejorarlo, bueno, pero tampoco lo quiero. Vale, entonces, a ver qué nos toca ahora. Vamos, estamos en ello. Vamos. 3, he hecho un 1, es un 1 pero es un 3, lo voy a hacer al revés. 3, 2, 1. ¡Mago eléctrico! ¡Ojito, ojito! No era mi preferida, pero es un pepino. Es un pepino, ¡qué pepino! O sea, ¿recordáis? Si estuvieseis en el directo del desafío del mago eléctrico, o sea, lo queríamos todos, pocos lo consiguieron. Yo no lo conseguí, me gasté mis gemas y hoy aquí lo conseguimos. Chicos, mago eléctrico desbloqueado. ¡Vamos ahí! ¡Vamos!